esos rodajes, que para uno, pues, como persona, trascienden mucho más de la película en cuestión, sino porque nos permite forjar una amistad verdaderamente maravillosa, entre, pues, ya éramos amigos, pero nos volvimos ahora sí que amigos increíblemente entrañables con Martín, Ricardo, Regina, Damayanti, etcétera. Pues la verdad es muy bonito, fue muy bonito estar con Joe, acompañarlo en su ópera prima, como era su primera película, él también se encargó como de pedir a los productores que le habían dado esta oportunidad, de que lo dejaran estar rodeado de gente en la cual confiaba mucho para poderse recargar en nosotros. Y bueno, pues así tratamos de hacerlo. Luego se nos hacía difícil porque, como te digo, estábamos cotorreando todo el tiempo y el pobre. Pero fue muy bonito poder acompañar a Joe en esta su primera película, y muy bonito verlo crecer, ir reconociendo en dónde estaban sus mayores virtudes y sus fuerzas. Todas las noches me levanto a hacer pipí. Es una maña que tengo desde chico porque me gusta tomarme un tecito de hoja de naranja antes de dormir para relajarme. Y es un truco que me enseñó mi abuela. No a todo mundo los dejan plantados en el altar el día de su boda, ¿verdad? Como novio de pueblo, una película muy bonita, muy divertida, muy alivianada, muy ligera. Van a poder ver al talentosísimo Ricardo Polanco en todo su esplendor. Y van a poder ver un poquito de Puerto Vallarta, que es una ciudad maravillosa mexicana, y bueno, espero que les guste. ¿Casualidad o casualidios?